plan. El plan nuestro es compartir contigo hoy una conferencia que yo sé que va a enriquecerte. Esta conferencia va a ser distinta porque es una conferencia que yo voy a pedir que ustedes participen. Los secretos para reinventarte. Ese es el título de esta conferencia. Y hay unos ejercicios que me encantaría que ustedes tuvieran alguna participación y que me den sus comentarios, me den su feedback. Esto va a ser algo bonito porque usted va a ver que hoy usted va a entender cosas que a veces uno piensa y no le da seguimiento. Le vamos a dar seguimiento. En esta sección que se llama Conectando con Gente Buena. Tenemos ya en el salón a Celsa de Virginia, a Socorro de Massachusetts, a Carlos Estrada de Filadelfia. Tenemos a Orlando Balabé desde San Juan. Estamos con Casa Llena. Tenemos a Yasmín Belén de Texas, a Roberto Coto de Kissimmee, a Ana Reyes desde Orlando. Tenemos también a Manuel Soto de República Dominicana. Se han integrado varias personas más. Y hoy, pues, el tema es un tema que a mí me enriquece. No todo el mundo puede tocar este tema. Esto es un tema que hay que tener un nivel de flexibilidad y de entendimiento para poderlo entender. Por eso nosotros el sistema nuestro lo tenemos dividido en tres niveles. Y hoy yo estaría hablando del tercer nivel. El primer nivel es conéctate, que vea con tu regenería mental, tu forma de pensar. Transfórmate, que trabaja con la parte de tu cambiar, un cambio interno. Y reinvéntate, que habla de tu reinventarte. Octavio, buenas noches. Buenas noches. Octavio, ¿de dónde nos visita? Puerto Rico. Ah, qué bueno. Es la primera vez que estás con nosotros. Sí. Ah, pues espero que sean muchas más. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche, ¿ok? Bueno, gracias. Entonces ya estamos listos para comenzar nuestra sección de esta noche. Estamos agradecidos por la oportunidad de poder tener tiempo para compartir con ustedes. Y si tienes papel y lápiz te va a ayudar porque lo que voy a tocarte es importante. El tema de los secretos para reinventarte. Te saluda J.R. Román, facilitador, fundador de la Academia del Ciclo del Éxito, conferenciante internacional, master coach, autor, y estoy trabajando ya en mi libro número 39. J.R. Román, pues, ha escrito un sinnúmero de libros, entre ellos Somos la Fuerza del Cambio, Los Retos del Líder en el Siglo XXI, Motivando a Nuestra Gente, traducido al inglés y al portugués, y el libro que sale en agosto, Motívate, Transfórmate para Reinventarte. Este libro va a venir acompañado de una plataforma que te va a conectar con tu reingeniería personal y te va a estar ayudando a hacer el cambio. En nuestra organización tenemos varios proyectos corriendo a la misma vez. Está motivando.com, que es un programa de coaching automatizado. La Academia del Círculo del Éxito, que tiene el programa Organízate para Reinventarte. J.R. Román como conferenciante y autor. La Academia de Facilitadores para desarrollar líderes que quieren hablar en público, que quieren influenciar personas, dirigir personas. Y Ediciones Semillas, que le ayuda a la persona a escribir su libro. Ya tenemos más de 20 estudiantes trabajando en el tema de escribir su libro. Para reinventarte exitosamente, se necesita que te comprometas con los principios que gobiernan el crecimiento personal y la prosperidad. Que encuentres tu propósito, amplíes tu visión, fortalezca tus valores, construya un nuevo carácter que te lleve a un nuevo destino. Estamos hablando de producir cambios en nuestra forma de pensar. Estamos hablando de producir cambios en la forma en que nos proyectamos. Entonces queremos invitarte a que tú trabajes contigo. Para eso tienes que entender que tú generas pensamientos. Esos pensamientos se alimentan de tus creencias, de lo que tú has vivido, de tus experiencias, conocimientos. Y ese pensamiento afecta a tu estado emocional. El estado emocional afecta el sentimiento afecta el estado de ánimo. Yo me siento fuerte, sano y feliz. Todos los días trabajo para mantenerme fuerte, sano y feliz. Tengo un mantenimiento preventivo. Mi pregunta es si tú estás listo para producir cambio.
si tú quieres producir cambio, tienes que empezar a entender que el cambio viene dentro de ti. El cambio nace dentro de ti, en la forma en que tú te ves, en la forma en que tú te hablas. Hoy quiero hacer un ejercicio, y esta pregunta es una pregunta fuerte, pero quiero que la puedas ver, la puedas entender. Y la pregunta es, si hoy fuera el último día de tu vida, si mañana no estuvieras con nosotros, ¿de qué te sentirías orgulloso? ¿Cuál sería tu legado? ¿Cuáles son los dones, talentos que utilizaste para llegar hasta donde has llegado hoy? ¿Qué recuerdo le vas a dejar a tu familia y a tus amigos? ¿Qué lograste en esta vida? Y yo te recomiendo que le tires una foto a ese slide, porque debes pensar que si a ti se te acaba la vida mañana, la semana que viene, ¿qué yo he logrado? ¿Qué he hecho por mi familia? ¿Qué le dejo a mi familia? ¿Qué dones y talentos utilicé para convertirme en la persona que he logrado? ¿Qué recuerdo voy a dejarle a mi familia? ¿Qué he logrado en mi familia? Entonces significa que hoy tú tienes la oportunidad de definir qué he hecho en estos pasados 20, 25 años. La buena noticia que tengo es que con toda posibilidad a ti te quedan 20 años más. Y esos 20 años yo te pido que empieces a visualizar hoy dónde quieres estar. Entonces, si tú puedes visualizar 2021, 2040, en estos 20 años pueden pasar cosas maravillosas, pero no van a pasar cosas maravillosas haciendo lo mismo que has hecho en los pasados 20 años. No van a pasar cosas maravillosas pensando de la misma manera y rodeándote de la misma gente que te están hablando que no se puede, que es difícil, que no hay opción. Quiere decir que tienes que hacer una revisión de dónde estás, qué has logrado hasta el día de hoy, qué has hecho con tus talentos y tus dones, cómo has apoyado a tu familia y qué has logrado hasta el día de hoy. Entonces, partiendo de la premisa que nos quedan 20, 25 años más, tienes que planificar los resultados que quieres producir. ¿Y qué sucede? Que para eso necesitas revisarte, renovarte, reinventarte y relanzarte a conquistar tus nuevas metas. Yo te voy a pedir hoy que abras el paracaídas. Tu cerebro es el paracaídas. Si tú te tiras de un avión y no abres el paracaídas, te vas a estrellar porque vas a bajar por ahí a las millas. Ahora, si te tiras de un avión y abres el paracaídas te va a llevar y vas a poder aterrizar. En este caso, el paracaídas representa tu mente, tu cerebro. Y te estoy pidiendo que abras las posibilidades. ¿Qué debes hacer para desarrollarte personalmente? Si tienes que desarrollarte personalmente, ¿qué debes hacer? Debes trabajar contigo, con tu carácter, con tu autoestima, con tu administración personal, con la administración de tus finanzas, con las relaciones. ¿Qué cosas debes alcanzar para que tu vida se pueda desarrollar? ¿Qué quieres darle a la gente que más amas? ¿Qué harías si tuvieras mucho tiempo libre y suficiente dinero? ¿Cuál es el legado que deseas dejar a tu familia? Entonces, estas son preguntas importantes para tú reinventarte. Estás trabajando con el futuro. Y el futuro hoy no sabemos cómo va a ser, pero los líderes se dedican a crear el futuro. Los líderes no esperan que las cosas sucedan, los líderes provocan que las cosas sucedan. Entonces, esta introducción de estas dos preguntas, me gustaría tener una reacción de ustedes. ¿Quién se atrevería a hablar? ¿Quién se atrevería a comentar estos dos primeros slides? Aquí estoy apagando el abanico. Ok, pues adelante, Orlando, desde San Juan, Puerto Rico. Ok, la primera pregunta, ¿me la puedes repetir? Oh, sí, con mucho gusto. Mira, yo tengo aquí el PowerPoint. Y el PowerPoint te va a decir cuál es la primera pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿de qué te sentirías orgulloso?
¿Cuál sería tu legado? ¿Cuáles fueron los dones, los talentos que utilizaste durante estos pasados 30, 40 años? ¿Qué recuerdo le dejas a tu familia, a tus amigos? ¿Qué lograste en esta vida? Y como son 5 preguntas, lo resumimos en una. Y la pregunta es, ¿qué has logrado, Orlando, en estos pasados 20 años? ¿Qué has logrado? Bueno, he logrado ser un elemento de motivación para mi hijo. Uh-huh. Te puedo inmediatamente decir que en el 2007 me encontraron un aneurisma cerebral. Me embolizaron el aneurisma y en vez de sentarme a morir o a no hacer nada porque me pensionaron, comencé mi maestría con todo el interés de que él viera que el mundo y el legado mío era la educación, porque posiblemente las finanzas no iban a ser muy sólidas. Ajá. Y esa es una de las cosas que quiero trabajar ahora en los próximos 40 años para así poder tener el dinero, porque el tiempo lo tengo. Okay. Quiere decir que tú pudiste pisar terreno donde te podías ir, pero te dieron vida y te extendieron la vida. Y de 2007 a acá, pues son 13 años. 13 sí. años que te has estado preparando, te has estado reinventando. Mi pregunta, siempre estudiando. ¿Te sientes fuerte, sano y feliz? Eso es así. Perfecto, pues te felicito. ¿Quién podría tocar la segunda pregunta o el segundo slide? Abre tu paracaída. Abre tu paracaída. ¿Hay alguien que me pueda decir? Me pueda decir, JR, yo puedo hablar. ¿Quién quiere hablar? Definitivamente, JR Carlos. Yo creo que debemos mantener esa apertura del paracaída, obviamente, que simboliza el cerebro. Porque cuando nos estamos preguntando en qué parte debemos desarrollarnos personalmente, ese crecimiento personal va a ser la semilla, la herramienta para saber entonces qué propósito de vida yo tengo en mi desarrollo para convertirme en la persona que quizás quiero alcanzar, en la persona que debo ser, la persona que debo representar a los quienes me aman y el legado que voy a dejar. So que cuando abrimos nuestra mente para nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo mental, espiritual, financiero, estamos siendo partícipes de nuestro propio destino, porque dice un refrán que define tu propósito y tu propósito va a definir tu destino. Y ahí es donde vas a saber hacia dónde vas a llegar. Entonces, estamos hablando, Carlos, que tengo que tener una mente abierta a explorar otras opciones, porque muchas veces caemos en la zona de comodidad y nos quedamos en un escenario permanente y no estamos dispuestos a ver otras opciones, estudiar otros temas, a reprogramarnos para pensar de una forma diferente. Y ese es el reto, que para reinventarte, tú tienes que cambiar la forma de pensar. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Les damos la plataforma para que puedan alimentar el disco duro de tal manera que puedan cambiar el espíritu de escasez, el espíritu de miedo, de inseguridad, de duda, de frustración, de tal manera que se pueda levantar y pueda crear nuevas opciones. Entonces, quiere decir que tenemos el paracaídas abierto. Ahora la pregunta es, ¿te sientes bien contigo? ¿Te sientes cómodo? ¿Tienes personas que te enriquecen tu vida? ¿Podrías hacer una lista de 100 personas que enriquecen tu vida? ¿Cuántas personas no te gustaría tener cerca de ti? Porque son personas tóxicas. ¿Qué cambios podrías hacer para mejorar las relaciones, quizás con esas personas o con otras personas? Entonces, es importante que hoy tú analices si tú te sientes bien contigo. Y yo quisiera que alguien reaccionara a esta pregunta, si tú te sientes bien contigo, ¿cómo es sentirse bien contigo? Sentirse. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no, José, adelante. Lo sé yo. Pues mira, Junior, este año cumplo 45 años y desde que te conozco, mi vida de verdad que cambió radicalmente. Y ha sido un año en el que he visto que las bienes raíces, los sueños que trabajé, se han realizado. Y a veces me pregunto
que luché 20 años para ver algo, y siempre me acuerdo los seminarios que había ido contigo, me impresionaban mis compañeros de al lado que habían pasado por muchos años y vieron lograr éxito luego de 10, 12, 15 años. Soñé tener un taller de hojalatería, por fin lo logré y lo veo exitoso. Veo la industria de bienes raíces exitosa. Me ha influido mucho las palabras tuyas, y a todo el mundo le digo que en Puerto Rico pasan más cosas buenas que malas. Antes yo no decía esa palabra. Y dentro de este encerramiento, muchas personas, el año pasado fue el mejor año de su vida. Compartieron con su familia, se vieron, disfrutaron, jugaron. Y yo, pues, he pasado un año bien duro, difícil, pero a pesar de todo, muchas cosas buenas también han pasado. Y ya año, claro, sí, vi como el golpe de María, entendí la vida, fue como una práctica para recibir el golpe de los temblores, y como los temblores fueron una práctica para coger el golpe del COVID. ¿Cómo nos unimos como pueblo de nuevo? Bueno, pues yo te felicito, José, porque tú eres un estudiante excelente y sé que todavía te falta mucho por hacer. El ejercicio, aquí, José, es una vez que tú te revisas y ves que estás bien contigo, identifica personas que te ayuden a crecer y a desarrollarte. Son personas que enriquecen tu vida. Y además, me estoy rodeando de gente nueva, buena. Muy bien. Entonces, además, debes ver cuáles son las personas que te están saboteando o que te han saboteado o que siempre están negativas, que son personas que no te gustaría tener cerca. No es que no las dejes de amar si son familiares, no, es que tienes que trabajar con ellas de una forma diferente. ¿Y qué sucede? Que cuando tú tienes gente que tú enriqueces y te enriquecen, vas a ver que hay una atmósfera de alegría y de entusiasmo. Rodéate de personas que te celebren, rodéate de personas que te enriquezcan la vida, rodéate de personas que te den fuerza, que te alimenten el espíritu. Y mi pregunta es, si tú tienes un grupo de personas que te enriquecen, yo quisiera que tú los llamaras y les dejaras saber que para ti ellos son importantes porque te han enriquecido la vida. Y cuando tú hablas con esas personas y les das las gracias por lo que han hecho por ti, automáticamente tú subes de nivel. Siempre a tus órdenes. O sea, para tú poder reinventarte, tienes que trabajar con tus creencias. Las creencias son mapas, son referencias, es lo que tú aprendiste, es lo que te enseñaron. Y tienes que identificar tus creencias limitantes. Una creencia limitante puede ser, yo pienso que no puedo, somos pobres, he fracasado muchas veces, realmente no sé si vale la pena. ¿Cuáles son tus creencias limitantes? Empieza a identificar qué pensamientos son los que te limitan y te paralizan. Estoy tomando nota. Sí, señor, adelante. Es importante que usted defina qué es lo que le está paralizando su vida. Porque si tú sabes lo que te está paralizando, te vamos a ayudar a romper esos bloqueos. ¿Cuáles son los recursos que necesitas para alcanzar tu meta? Quizás necesite tiempo, conocimiento, dinero, rodearte de personas que ya hayan logrado esa meta y que te enseñen cómo se hace. ¿Cuáles son los pensamientos estratégicos que estás utilizando para enfocarte en tu meta? Porque tienes que tener estrategias para alcanzar las metas. Yo personalmente tengo un sinnúmero de facilitadores y de coaches que me ayudan para yo poder seguir creciendo. Me enseña en tecnología. Hoy, antes de venir a esta clase, cogí un coaching con mi consultor de mercadeo digital que está en Texas. En la mañana tuve otra reunión con los editores. A las 6 estuve reunido con mi editora de mi próximo libro, Motívate, Transfórmate para Reinventarte. Quiere decir que tú tienes que rodearte de personas que te ayuden y te faciliten la vida y te lleven al nivel que tú quieres llegar. ¿Cuáles son las palabras que refuerzan tus creencias? Yo tengo frases que repito, me siento fuerte, sano y feliz. Esa es una frase que yo contesto o que digo todos los días en la mañana para despertar el disco duro. Me pregunto qué me hace feliz hoy, declaro que va a ser un día bueno, doy gracias por la vida, por respirar, por hacer lo que me apasiona, por ayudar a la gente.
Entonces, identifica las creencias limitantes. Si tú vienes a un coaching conmigo, esto es una de las cosas que yo trabajo. ¿Cuáles son las cosas que te están paralizando en este momento? Y una de las cosas que paraliza a la gente son sus creencias. ¿Cuáles son las creencias? ¿Qué te pasó en el pasado que hoy tú no te puedes mover porque estás enfocado en el pasado? Las veces que te hayas caído no es importante. Lo importante es las veces que te levantes. Entonces, vamos a hacer una evaluación personal. Para tú poder reinventarte, tienes que entender lo que es el diálogo íntimo. El diálogo íntimo es una conversación que tú tienes contigo. Le llamamos también el diálogo interno. Y cuando tú hablas contigo, y déjame decirte, tú pasas hablando contigo de 10 a 14 horas al día. Tú no abres la boca, pero te llega un pensamiento. Tú produces 60,000 pensamientos al día. Del 90% de esos pensamientos son automáticos, que tú no los solicitas. Muchas veces tú tienes el mismo pensamiento porque ese pensamiento se conectó a una emoción y se conectó a un sentimiento y te hirió o te dio alegría. Entonces tenemos que trabajar para podernos reinventar, tenemos que trabajar con el disco duro, con el subconsciente que tiene grabado un sinnúmero de referencias, experiencias, conocimientos y creencias que pueden estar saboteándote y por más que tú quieras echar para adelante, se te hace difícil. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿A dónde quieres ir? Mi trabajo como coach es acompañarte del punto A al punto B. Saber cuál es tu propósito, a qué vine este mundo. Yo vine a servir, yo vine a ser un facilitador, yo vine a enseñar, yo vine a enriquecerle la vida a la gente. ¿Quién eres? Yo soy un agente de cambio, yo soy un papá, soy un abuelo, soy un hermano, soy un amigo y yo soy un facilitador de cambio. Cuando tú sabes quién eres, a dónde vas, cuál es tu propósito en la vida, a qué viniste a este mundo y quién eres, en qué te quieres convertir, cuál es el estilo de vida que quieres vivir, automáticamente empieza a crear un escenario para poderte reinventar. En esa evaluación personal tienes que conocer tus capacidades. Realmente tú puedes lograr unas metas porque tú tienes las capacidades para hacerlo. ¿Cómo manejo los recursos disponibles para cumplir la meta que deseo realizar? Si yo quiero realizar una meta, yo necesito recursos, gente, tiempo, dinero, experiencia, conocimiento. Ahora, es importante que sepas que tienes que identificar cuáles son las palabras que inhabilitan tu capacidad. Porque en ese diálogo interno, sale un mensaje que dice, yo no puedo hacer eso, eso es muy difícil, ya yo lo he intentado y he fracasado muchas veces, fulano ya lo intentó y fracasó también, y ese diálogo interno te está autosaboteando. Y tenemos que aprender a paralizar, a desconectarnos de ese diálogo interno. El otro ejercicio importante que debes conocer es cómo te estás comportando, tu comportamiento, tu conducta. Acuérdate que viene la creencia, el pensamiento, la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo. Y de ahí viene la actitud, el hábito, el comportamiento y unos resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr mi meta? Y una de las cosas que yo aprendí, que yo me tengo que comportar como si ya hubiese logrado la meta. Si yo quería ser speaker, yo me tenía que ver como conferenciante antes de empezar a ser un conferenciante. Si yo quería ser escritor, yo me tenía que ver como escritor antes de escribir el primer libro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr lo que quiero? ¿Cuál es la conducta que debo tener para cumplir mi meta? ¿Tengo miedo de equivocarme y fallar al intentarlo? Ese miedo tienes que aprenderlo a administrar. Y el miedo se mata con la acción. El miedo se supera con la acción. El miedo se supera enfocando tu corazón, tu mente, tu espíritu en lo que quieres hacer. Cuando tú te desconectas del miedo es porque estás enfocado en lo que quieres hacer y crees en ti. Otra cosa importante que debes de trabajar, José, te voy a dar un turno al final, es que tú tienes que ver con tu ambiente. El ambiente tuyo es muy importante. ¿Quién te está rodeando? Si te rodea de gente que te enriquece,
dónde vas a actuar, cómo vas a moverte, en qué escenario vas a actuar. Yo estoy aquí en un escenario digital porque yo antes salía todas las semanas a hablar a distintos lugares de Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica, y hace 14 veces que estoy digitalmente dando conferencias 3 veces en semana, los lunes a las 8, los martes a las 8 y los jueves a las 8. Eso significa que hay un impulso a hacer cosas, hay un escenario donde tú te mueves y tú estás viviendo tu realidad, pero mucha gente está viviendo una fantasía. Hay mucha gente que quiere lograr el éxito, declara el éxito, pero no hacen nada para lograrlo. Con palabras no podemos solamente resolver. Tienen que estar respaldadas con la acción. Entonces, ¿cuál es tu medio ambiente? ¿Dónde vives? ¿Te da felicidad el ambiente que estás viviendo? ¿Tu ciudad te ofrece calidad de vida? ¿El clima donde vives es agradable? ¿Dónde trabajas te permite crecer? ¿Te sientes satisfecho? Es importante que tú sepas que pasas mucho tiempo en un ambiente, y ese ambiente es de trabajo, es de familia, es de relaciones, es de amigos. Ese ambiente hace tu persona. Si te rodeas de personas comunes y corrientes, vas a producir resultados comunes y corrientes. Y finalmente, hoy quiero invitarte a que establezca tu meta principal para este año. ¿Cuál es tu meta principal? Puede ser que sea una meta financiera, que sea una meta de salud, que sea una meta de familia, que sea una meta espiritual, la meta que tú quieras desarrollar, y preguntarte por qué quiero esa meta. ¿Qué quiero cambiar para alcanzar mi meta? Porque todas tus metas van a requerir cambios internos. ¿Para cuándo voy a cambiar? ¿Qué beneficio voy a recibir si logro ese cambio? ¿Qué significa si alcanzo esa meta? ¿Cómo lo voy a sentir? Una de las cosas que yo recomiendo es ir al cine 3 veces al día en una forma imaginaria y ver tu meta realizada. Cuando tú la sientes, tú la vives, la declaras, la modelas y la conviertes en realidad. ¿Y qué te está impidiendo hacer el cambio? Muchas veces falta de acción, muchas veces no creer, no creo en lo que está pasando, no creo que puedo. Muchas veces falta de recursos, pero las excusas satisfacen solamente al que las da y debilita el carácter del que las acepta. Tu plan de acción para reinventarte tiene que estar enfocado cómo puedo superar estos obstáculos, cómo me debo comportar, qué precio voy a pagar si no hago el cambio, cuándo quiero empezar a disfrutar este cambio, me puedo visualizar disfrutando mi meta, cómo me veo. Estas son preguntas importantes porque tú tienes que verte antes de reinventarte, tú te tienes que ver cambiando. Tienes que respirar y declarar, estoy cambiando. Define tu estilo de vida hoy. ¿Cómo te gustaría que fuera tu estilo de vida? ¿Qué debería suceder para tener un estilo de vida ideal? ¿Será posible? El mensaje es, para el que cree, todo es posible. Comienza a verte como una persona próspera. ¿Y qué creencias debes cambiar para producir el cambio? Este ejercicio que yo he hecho aquí, esto es parte de la reingeniería personal, es parte del sistema de transformación y es parte del sistema de reinvéntate para poder seguir adelante. Mi pregunta es si tú estás listo para hacer cambio. Si tú estás listo para hacer cambio, tienes que empezar a ver cuáles son las estrategias que tienes que establecer para llegar a donde tú quieres llegar. No esperes llegar a un lugar diferente haciendo lo mismo, porque eso es una buena definición de locura. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Quiero compartir contigo brevemente algunas herramientas que tenemos para ayudarte. Y esto es bien importante. Si tú quieres hacer cosas grandes, aquí tenemos a Ángela Cabrera de República Dominicana, que nos está saludando, la saludamos también. Ella está por Facebook. Me gustaría que Candy buscara, Candy, búscate en Facebook, hay unas personas saludándonos para que tú les saludes por texto. Entonces, hoy me gustaría compartir contigo las herramientas que estoy usando para ayudar a mis estudiantes a reinventarse. En la sección 3 de este sistema, de motivando.com, el sistema 3 habla de aprenderte a reinventarte. La lección 1 es descubre la pasión. Para reinventarte, tú tienes que lograr cuál es tu pasión. La lección 2 tiene audio.
cada adversidad es una oportunidad, cómo crear confianza, descubre tu pasión para reinventarte. Estos audios, este programa tiene 64 audios grabados. La lección 3 es un ejercicio para reinventarte. Debes tener claro lo que quieres lograr. Por eso es importante enfocarse en lo que usted quiere lograr. La lección 4 habla reinvéntate o desapareces. La lección 5, supérate, tú puedes. La lección 6, la reingeniería personal para reinventarte. Este módulo es fabuloso. Cada curso, cada lección tiene un material de apoyo. Aquí tú tienes la reingeniería personal para reinventarte. Y son distintos ejercicios. Muchas de las preguntas que viste esta noche pueden estar aquí. Pero fíjate que cuando tú haces este ejercicio, tú haces una radiografía tuya y defines para dónde vas y qué necesitas cambiar. Esa es la lección 7, prepara tu plan para reinventarte. Y la lección 8, aprende a reinventarte, que es un seminario donde yo te incluyo el módulo, el PowerPoint, para que tú lo puedas repasar. Porque tú vas a coger la conferencia, la vas a entender, pero si puedes repasar el módulo, te vas a dar cuenta que se te va a hacer muy fácil. Se te va a hacer muy fácil aprendértelo. Y lo tienes también en audio para que lo puedas volver a repetir. Quiere decir que el módulo 3 de Reinvéntate, el nivel 3, tiene visión. Y visión tiene 9 lecciones. Crecimiento, que tiene 8 lecciones. Excusas, que tiene 8 o 9. 9 lecciones. Y el éxito, que tiene 7 lecciones. Aquí estás hablando de un sistema. El sistema te trae también un mapa de seguimiento donde tienes 6 diagramas para que puedas establecer el mapa de cómo se estudia este programa. Aquí tiene la descripción paso a paso. Ahí tiene los coaching de alto nivel, lo que estamos viendo esta noche, conectando con gente buena, que son los martes a las 8 de la noche. Tienes la emisora de radio online, Los Buenos Somos Más, Facebook Live, que nuestra página tiene más de 250 videos grabados, el seminario. Y quiere decir que aquí tú vas a aprender. Yo te estoy pasando en este sistema mis 18 años de experiencia, más tienes un video que te va a enseñar, que es un tutorial que te enseña cómo estudiar el programa. De igual manera que tenemos el nivel 2, tenemos el nivel 3, el nivel 2, Transfórmate, que tiene 6 seminarios, aprende a conocerte, llena tus 4 gomas, motivación, estrés, organízate y alcanza tus metas. Y la lección 1, que la lección 1 te va a llevar a la reingeniería personal, tus pensamientos, tu dieta mental, las emociones, tus creencias, tu autoestima y el cambio. Quiere decir que cuando tú entras aquí a pensamiento, tienes 7 lecciones, la fuerza de tus pensamientos. La lección 2, siempre vamos a tener audio, aquí tenemos 3 audios, Transfórmate, tú puedes, la actitud garantiza el éxito, la reingeniería mental. Me dice Candy que no se está viendo el PowerPoint. Candy, gracias por ayudarme. Te agradezco mucho. Eso vale mucho para mí que tú me estés apoyando. Quiere decir que tengo que empezar desde el principio porque no estaban viendo el PowerPoint, pero yo estoy aquí para enseñarte que puedas entender que hay un sistema. Y estaba hablando de que este sistema tiene el pensamiento, que tiene 6 o 7 lecciones. La dieta mental, emociones, tus creencias, la autoestima. Quiere decir que aquí hay 6 seminarios con audio, video, y esto te va a ayudar mucho a poder entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto está acompañado con 3 secciones a la semana, porque yo vengo y salgo a las 8 de la noche, lunes, martes y jueves, y las personas que quieran recibir el coaching personal, pues yo voy a acompañar a esas personas que quieran ir al paso a paso. Hay personas que les interesa recibir un coaching para poder mantenerse. Aquí está el módulo 3, que es importante que tú lo domines, que es Reinvéntate, que tiene 6 seminarios también. Quiero decir, resumo, y voy a resumir de esta manera para hacerlo fácil. Si tú vas a motivando.com, vas a encontrar que aquí hay una explicación del sistema, está mi biografía. Están viendo mi sistema, ¿verdad? Están viendo mi pantalla. Gracias, Candy. Aquí habla de mi experiencia, 40 años haciendo este trabajo, los 3 sistemas, conéctate,
Transfórmate. Pocha, aquí ves el contenido. Tienes aquí un mensaje de bienvenida con los objetivos, definir tu plan, cambiar tu programación mental, establecer las metas, enfocarte para desarrollarte, habla de los precios, y tienes aquí los videos que te explican. Además de eso, este programa, además de tener las tres sesiones de coaching lunes, martes y jueves, tiene tres congresos para marzo 20, del 22, un congreso de transformación, en julio tenemos un congreso de reingeniería y en noviembre del 22 tenemos un congreso de organízate. Quiere decir que vas a estar aprendiendo, tienes aquí fotos y tienes la red social nuestra aquí donde está la emisora de radio, Facebook, YouTube, para que te sigas alimentando. Es un programa completo de la A a la Z. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que yo he hablado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo aclararla. ¿Alguien quiera preguntar? Quiere decir que me he explicado bien, porque cuando uno se explica bien, seguramente las personas lo tienen todo claro. Manuel, ¿tienes alguna pregunta? Manuel. No, tienes que abrir el micrófono porque no te oigo. Ahora sí. Sí, ahora te escucho. Sí, te escucho, Manuel. Te decía que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo que tenemos la gracia de tenerte a ti en línea, esa forma de expresar que tú tienes, es muy difícil que uno no pueda entender con facilidad. Así que te felicito. Muchas gracias, Manuel. Ya sabes que vamos a tener una cita la semana que viene. Quiero agradecerle a Pablo Medina, que nos acompaña también, a Ana Reyes, a Carlos Estrada. Todos ellos son estudiantes de la academia, igual que Orlando Maravé. José, me dijiste que tenías una pregunta o tenías un comentario. José, cuéntame. Sí, ¿cómo uno logra el balance en todas estas cosas que tú nos das con la vida cotidiana? Bueno, mira, el balance, precisamente hay un módulo que se llama ¿cómo llenar las cuatro gomas? Porque te ayudamos a establecer el balance personal, familiar, profesional y financiero. Entonces es importante que tú entiendas que el balance empieza por la forma en que tú te ves y en la forma en que tú te hablas. Por eso tenemos que chequear el diálogo interno. Tenemos que chequear cómo nos estamos comunicando. Tenemos que chequear cuál es el plan. Tenemos que chequear quiénes son las personas que nos están rodeando, que nos están ayudando. Cuando tú revisas eso, te das cuenta que tú tienes muchas áreas por mejorar. Y ahí la importancia del coaching es esa, es acompañarte. Fíjate, en el PowerPoint, yo te voy a presentar la forma en que yo trabajo para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho al sistema. Porque el sistema está hecho para que tú hundas botones. Tú hundes botones y te vas a dar cuenta que vas a aprender. Y esos botones son buenos porque vas a tocar la emisora de radio, vas a tocar el canal de YouTube, vas a venir a un Zoom, vas a poder leer. Vas a poder entender todo lo que estamos enseñando. Entonces, el coaching profesional se enfoca en establecimiento de los objetivos, qué queremos lograr, la creación de los resultados y la gestión del cambio interno personal. Quiere decir que establecemos una meta, trabajamos con tus talentos, trabajamos con tus retos, buscamos lo que te está saboteando, establecemos un plan y provocamos producir resultados. Por eso le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué debes revisar en tu vida? ¿Cuáles son las áreas que tú quieres trabajar? ¿Qué quieres renovar? Si estás listo para reinventarte, ¿qué es lo que hay que reinventarte? Para eso hay unas evaluaciones que te llevan a identificar cómo está tu área personal, familiar, profesional y financiera. Y de ahí salimos a implementar el programa de Conéctate, Transfórmate y Reinvéntate, que cada sección tiene 6 seminarios, que serían 18 módulos, 64 conferencias, Facebook Live privado de seguimiento, programa de seguimiento semanal, que son 3 sesiones semanales, 56 artículos y coaching privado si tú lo quieres realizar. Quiere decir que vas a estudiar sin presiones, el calendario lo pones tú, puede ser a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la tarde, el fin de semana,
lo importante es que no te vas a detener. Mi invitación es que tomes acción. La iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración. El tiempo de reinventarte es ahora. Únete a motivando.com. Tú lo puedes hacer. Yo te voy a ayudar. Para las personas que no han recibido el libro Cómo crecer en tiempos de cambio, lo pueden solicitar. Es un libro digital en comenzar.motivando.com. Si no lo pueden conseguir, me pueden mandar un texto y yo con mucho gusto hago que se lo hagan llegar. Entonces, sabe que los lunes estamos en coaching de alto nivel a las 8. Los martes estamos conectando con gente buena, como hoy. Los miércoles comenzamos este miércoles con la sección Conviértete en un afiliado VIP. Todos están invitados. Y el jueves, coaching de liderazgo. Estamos bien agradecidos de haber compartido con ustedes. Me voy a despedir, si no hay preguntas, en la confianza que hemos cumplido la misión. No esperes que pase más tiempo para empezar a trabajar contigo. Si hay alguien que quiere reunirse conmigo, sencillamente hacemos una reunión vía Zoom privada. Yo le obsequio 30 minutos para revisar dónde está, cuál es tu realidad y cómo podemos acompañarte en este proceso de reinventarte para lograr tus metas. Jóvenes, ¿me puedo despedir en la confianza que hemos cumplido la misión? Sí, buenas noches. Buenas noches. Para mí ha sido un privilegio haber compartido con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Aquí José me dejó su... José, ¿tienes el mismo número de teléfono o lo cambiaste? José, bueno, yo lo voy a copiar aquí para que no se pierda. Ana, gracias por venir. Sabes que te recuerda siempre con mucho cariño. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias. Estamos agradecidos y Ana es una facilitadora que se ha certificado. Ella está trabajando en el área de bienes raíces, pero también está dando un gran servicio a la comunidad porque donde quiera que ella va, ella se dedica a servir. Estamos súper contentos de esta presentación. Y sabemos que hemos sembrado una buena semilla y que ustedes están listos para hacer la diferencia. Que pasen buenas noches y hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias por tu tiempo, como siempre. A tus órdenes, José. Muchas bendiciones.